Bienvenido al Farol. Hace dos o tres semanas estuvo por aquí una persona hablándonos de la industria que hay detrás del atún, que es muy cercano a nosotros, está en nuestras costas, lo consumimos habitualmente, ya sea fresco, en salazones, etc. Estuvimos hablando de los atunes en salazones. Hoy nos vamos al atún de tierra o al revés, el atún es el cerdo de mar, como usted quiere, porque se aprovecha todo de él. Hoy vamos a hablar del cerdo, que nos coge un poquito más de lejos. Aquí no hay industria dedicada al cerdo, ni a los jamones, ni porque no hay industrias de salazones de jamones, ni hay aire seco de la sierra que no lo seque, que lo conserve. Pero nos hemos traído a una persona de Badajoz, que allí de esa sierra, entre Aracena, Badajoz, y hay una zona allí que hay unos jamones, unos embutidos que quitan el sentido. Y vamos a aclarar un poquito qué es lo que hay detrás de ese batiburrillo de tipos de cerdo, el ibérico, el duro, el blanco, los tipos de etiquetas. A ver si aclaramos un poquillo esta historia. Saben ustedes, hay una leyenda negra, una leyenda urbana, mejor dicho, que dice que un cerdo se ahogó en un río salobre, un río rico en sal, y que luego cuando probaron esas patitas estaban muy buenas, y que de ahí salió la industria o la costumbre de salar las patas. Eso es mentira, porque las salazones se vienen practicando desde la época de los romanos, imagínense, y la industria de los jamones es muchísimo más cercana, es de lo que vamos a hablar. Así que les presento a mi invitado, Jesús Ceballos, de Badajoz, ¿no? Exactamente, de un pequeño pueblo de Badajoz. Ahí está. Y con una familia dedicada de toda la vida a la industria de esto, de los jamones. Él sabe de jamones más que nadie, y así está el tío, está fuerte, bueno, cantúo y bien alimentado. Así que bienvenido al Farol y bienvenido a Cádiz. Jesús, tú además, la empresa vuestra vende, seguro que ustedes alguna vez se han comido algún jamoncito de esto, pues seguro que ha caído algo de esta empresa. Ya desde hace muchos años la familia, empezó mi padre ya hace al menos 50 años, comercializábamos aquí mucho. Sí. En especial un choricito de cocido, que aquí se consume mucho, y la morcilla también, pero eso bajo la marca de Chacina San Miguel, que supongo que más de uno aquí en Cádiz seguro que lo ha logrado. Exactamente. Ya. Sí, porque ahora ya no es Chacina San Miguel. Ahora mismo Ceballos, comercializamos dos marcas, porque desde hace 5 años tenemos dos industrias y tenemos una enfocada más a productos de calidad, que es Ceballos Maya 1950, que es el año cuando mi abuelo empezó con la tradición esta en la familia. Ajá. Y luego otra marca un poquito más enfocada a productos más de bajo coste, que es Chacina San Miguel, y era con la que a lo mejor veníamos un poco aquí de Cádiz más, con las dos de la mano. Muy bien, qué bueno. Entonces, lo primero que debíamos de intentar es ese batiburrillo que hay con las razas de cerdo, ¿no? Los blancos, los duros y el nuestro, el ibérico, que es el que le da nombre a nuestros jamones buenos de españoles, ¿no? Ahí existen distintas opiniones, ¿no? Pero yo creo que principalmente el que está más extendido y el que sentimos más como nuestro, y también fuera de España ven como algo solo nuestro, es el cerdo ibérico. Pero sí que es cierto que hay cierto cruce, ¿no?, con la raza del duroc, que también da propiedades muy buenas y muy similares a las que es el ibérico, pero que principalmente ese cruce se suele buscar por temas de rendimiento, ¿no? Porque dan más grasa que a lo mejor, más magro que grasa, y por temas de ganadería y demás. Pero principalmente el ibérico es el que más intentamos consumir en España, ¿no? Sí, porque por ahí, por ejemplo, en Granada es muy característico el blanco, ¿no? Exactamente, la sierra de Granada, pero claro. Bueno, que son buenos también, pero vamos, a mí me quité con un jamón de Badajoz, de Aracena. No, hombre, pero hay que darles también su lugar, porque están muy conseguidos, ¿eh? Hay que decirlo. Pero desde mi punto de vista no tiene nada que ver. Cuando pruebas el ibérico ya ves que uno está en un sitio y otro está en otro, ¿no? claro. Sí, sí. Exacto. Entonces, los cerdos,
evidentemente, igual que pasa con la pesca, nosotros distinguimos el pescado de estero del que no es de estero, y si es de fango es de piedra, porque lo que come el pescado le da ese sabor. Claro, con el cerdo me parece que pasa lo mismo, ¿no? Claro, al final no es ya solo tanto la alimentación como también donde se cría, exactamente, le va a dar luego unas características a ese cochino y luego a sus respectivas carnes, sí, que el consumidor al final lo va a notar en gran medida. No es lo mismo, por ejemplo, un cochino que esté criado estabulado, ¿no? A lo mejor en granjas de intensivo que solamente están comiendo piensos naturales y sí, están enfocados solo a que cojan el peso óptimo para luego sacrificarlo, sí, que no un cochino que tenga que estar libre en la dehesa, por ejemplo, en este caso de Extremadura. Sí. Comiendo pastos. Comiendo pastos, comiendo ese pienso natural, esas bellotas, que es lo que se busca en la época de montanera, sí, que tenga que ir a beber y a lo mejor desplazarse 1 o 2 kilómetros. Con lo cual hace ejercicio, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que le da luego a ese cochino también unas infiltraciones y unas propiedades que se van a notar luego. Que no tiene luego el estabulado, ¿no? Claro, el estabulado al final es, pues yo qué sé, como las gallinas, pues digamos, ¿no? Que están solo comiendo, comiendo, comiendo y parados. Sí. No, no es un cochino, por ejemplo, que se haga largo, que se haga grande, porque sí, no les dan tiempo a crecer, solo a engordar. Ya. Exactamente, entonces eso es importante. Entonces la alimentación y ese sabor de lo que come va infiltrado, va en las grasas infiltradas y en la grasa, claro, no normal, claro, más que en el magro, ¿no? Exactamente, esa bellota, por ejemplo, que comen, ajá, o pienso que están muy conseguidos también con alto leico y demás, hacen que luego, por ejemplo, digamos el jamón salga luego pringadito cuando se corte y demás, ¿no? Sí. O tocas tú y dices, ostras, esto está pringoso, y dices, este es bueno de verdad, sí, sí, ¿no? Pues eso principalmente es de la bellota, de la cantidad de bellota que han comido. Ya, y eso que hacen, le dice un jamón bueno, tú lo pones en el plato, si le da la vuelta y no se te cae. Claro, claro, en teoría debería ser así, sí, y va de la mano pues con eso que hablamos, ¿no? Con ese, sí, con esa pringue que suelta, ¿no? Lo pringadito, sí, sí, que esté el jamón, va de la mano. Eso también luego, que la gente lo habrá visto muchas veces, va de la mano con la temperatura también donde estén los jamones. Claro. Ahora mismo te vas está a mi pueblo, helado, que está allí, ¿no? Un jamón, que hay 1 o 2 grados, y el jamón, por muy bueno que sea, casi va a estar helado, bien, claro, claro. Pero luego tú pones aquí ese mismo jamón en Cádiz, sí, a la temperatura que yo he visto cuando he llegado hoy, y lo mejora. Claro, lo hace muchísimo mejor ese jamón. O sea, las condiciones también influyen, ¿no?, cómo se consuman. Entonces, exacto, el jamón, tiene que tener una parte de, porque hay quien le quita del todo la grasa, es lo que te quería yo preguntar. Decía, ay, qué crimen, ¿no? Yo me como lo magro porque es lo más sano, espérate. Eso lo hemos hecho muchos de pequeño, ¿eh? Sí, yo me incluyo, desde luego. Cuando ya te vas haciendo grande y vas comiendo. Yo me hacía bocatita con la grasita. Así estoy. Claro, al como, final, como, estoy como estoy, ¿no? Decía el otro. Claro. Al final, yo creo que en el término medio está la virtud. Ni tampoco que tenga un exceso de grasa terrible, ¿no? Pero sí tener su poquito, ¿no? Un dedito, por ejemplo, de grasa, 2, según también el peso del jamón, ¿no? Porque luego la grasa también es muy importante durante el proceso de curación, ajá, para que no se te ponga el magro duro. Para proteger, porque, ¿no?, de la deshidratación. Claro, ¿no? Exactamente, el proceso de curar, que es como bien has dicho, es deshidratar el jamón, tiene que ser muy lento para que esa carne vaya madurando poco a poco, y es importante que esté, también tenga su capita de grasa, para que aguante y sea lento ese proceso, porque como sea muy rápido, lo que vemos es un jamón a lo mejor acortezado, ¿sabes? Que tú lo tocas muchas veces, pasan los embutidos. No sé si alguna vez que puedes consumir una caña de lomo y ves que el bordecito está duro, pero luego por dentro está tierno. Sí. Por un proceso de curación acelerado, ¿sabes? Ya, tiene ese más uniforme. Exactamente, poquito a poco. Ya. Esa es la clave. Y otra cosa que te quería preguntar, hay jamones y paletillas, aunque aquí genéricamente se había dicho como a la casera, ¿no? Esto es casera, no, esto es, esta es revoltosa, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, jamones y paletillas. Hay una diferencia, no solamente en tamaño, sino la paletilla tiene unas partes más estrechitas, ¿no? Claro. ¿Tiene que ver con esto, que se secan más? O sea, ¿es más uniforme el secado, la curación del jamón que el de la paletilla? El tema está en que el jamón sí que tiene más grasa y sí que lo puedes dejar a la hora de perfilar el jamón, cuando el jamón está en fresco, digamos, ¿no?, 2 días después de sacrificarlo, y tú lo perfilas para darle esa forma que tiene, al jamón lo puedes dejar un poquito más tapadito con esa grasa y entonces hace pues que sí que vaya un poco más lento. Sin embargo, la babilla de la paleta es una parte más estrecha y es más difícil conseguir que maza y babilla lleguen
perfectas de curación al mismo tiempo. Yeah, por eso nos encontramos en la paletilla una zona siempre más seca y una parte más jugosa, exacto, ¿no? Exacto. En el jamón es lo mismo, pero sí, quizás se nota más la diferencia. Se nota menos, claro, en la paleta. Pieza más pequeña, va más rápido también. Y entonces para resolver eso, ¿qué es lo ideal? Depende de, o sea, por ejemplo, empezar la paletilla, si te la va a comer rápido, ¿cómo es eso? Claro, hay dos caminos, ¿no? Y hay gente que opina de una manera y otra que opinan de otra, ¿no? Si, por ejemplo, tú puedes pensar, influye sobre todo el tiempo que vayas a tardar en consumirla. Sí. Porque tú puedes pensar, bueno, me la voy a comer en una semana, pues voy a empezar por lo seco, ¿no? Para comérmelo cuanto antes y luego, y que no se me ponga más duro, ¿no? Pero claro, hay otros que dicen, eso ya va a estar seco, ¿sabes? Así que empieza por la otra parte, disfruta de esa y luego ya lo otro pues va a ser lo mismo, ¿no? Porque si no te comen las dos secas, ¿no? Como comenta la gente. Claro, empieza por lo seco y cuando le da la vuelta está seca. Exactamente, por haber esperado quizás un pelín más de tiempo. Ya. Y verás tú ahora, estoy yo oyendo que hay un exceso de estos en los jamones, sobre todo más que las paletillas, ¿no? Porque la paletilla parece que sale más, ¿no? que el jamón, porque es más fácil de comprar, es más baratita y entra en... Claro, al final para saber esa caída tan grande que ha sufrido sobre todo el jamón de bellota, ¿no? El 100% ibérico, el 50 y 75% ibérico, hay que irse principalmente a los efectos que ha tenido la pandemia. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que esos jamones de a lo mejor un alto coste se consumían sobre todo en grandes eventos, ¿no? Vale. Ferias, bodas, bautizos, ¿no? Entonces no es solo el bar el que sufre tanto como se puede escuchar en los informativos, sino también esas empresas que se dedican a esos grandes eventos no consumen ese jamón. Ya. Yeah. Entonces, digamos que en España se producen muchísimos jamones de bellota de gran calidad. La gente se pega 4 años esperando a que esos jamones estén en el punto exacto de curación para poderlos consumir, venderlos y luego consumirlos. Yeah. Entonces las industrias se ven con miles y miles de jamones ahora en su punto de curación y que no puedes... Esperar un año más. Esperarte un año más porque entonces va a estar duro la babilla, la masa y el pelo, ¿no? Y no lo vas a poder consumir de ninguna manera. Entonces de ahí viene la bajada de precio, como no hay demanda. Pues entonces, y hay más bajada de precio en los jamones que en las paletillas, aunque la paletilla es más barata, claro, es más barata porque es menos peso y más, está menos valorada, ¿no? El precio kilo también más bajo. No es lo mismo ir y gastarte a lo mejor una alta cantidad de dinero en un jamón que una paleta de 5 kilitos, que te puedes apañar con ella, ¿no? Para una familia te puede dar a lo mejor 2,5 kilos, 3 kilos de paleta. De 50 a 100, ¿no? Por exactamente, ejemplo. O a lo mejor un poco más. Pero un jamón te puede llegar a costar 500 euros, ¿no? Exactamente. De 300 a 500, ¿no? Claro, y que yo creo que no todo el mundo puede tener en su mano a lo mejor comprarse un jamón de ese dinero, a lo mejor una familia de 4 personas, ¿no? Un jamón de 8 kilos. Por eso se están quedando los estos... Claro, principalmente los eventos y luego pues la hostelería que no lo consume. No lo consume, entonces baja el precio. ¿Y entonces qué va a pasar con eso, con esos jamones? ¿No hacéis rifa ni nada con los... Claro que las hacen. Si ahora mismo sales a vender hoy día, te das cuenta que están los jamones prácticamente rifados. Yo siempre lo comento entre amigos, entre gente del sector. Digo, quien se lo pueda permitir está en el año de comerse un buen jamón de bellota, porque los hay y porque va a haber, son precios que, por desgracia, que no es bueno para nadie. ¿Bajará tanto como ponerse al precio de la paletilla? No, no tanto. No, porque siempre la paletilla va a sostener ese precio. Por eso te digo, si la paletilla se mantiene en el precio, porque va a seguir, y el jamón va, no llegará un momento en que casi Al final, si tú lo piensas, Salvador, si tú tuvieses cosas casi del mismo precio, comprarías el jamón. Ya. Entonces siempre... ¿El jamón cuántos kilos pesa? Ya. Pesa 8 o 9 según... 7, 8 o 9 kilos, lo mismo comprar 7 o 8 kilos de jamón que una de 3 y medio. Vamos, hoy día no se ha conocido eso y en teoría no debería pasar que el jamón llegase a ser entonces, más barato. ¿Qué vais a hacer con tanto jamón? Es lo que me tiene preocupado. Hombre, pues preocupado, al final intentar venderlo como pueda, seguir con tus clientes de toda la vida, sirviéndole la misma calidad... Y intentar sacar algunas ofertillas, sacar ese jamón como pueda y cruzar los dedos y esperar que pase esta crisis y que no nos lleve por delante a ninguno y nada, ya vendrán años mejores. Esto es cíclico. Vosotros, el sistema de venta, me imagino que como todas las empresas, una parte importante de las empresas españolas y del mundo entero están cambiando su forma de venta
a través de la venta online en vez de la venta directa, por los motivos que son obvios, claro, ¿no? Claro. A esta altura. Entonces, ¿cómo habéis cambiado vosotros eso? ¿Qué ha supuesto para vosotros? ¿Habéis subido? ¿Habéis bajado? ¿Qué claro, ha pasado ahí? Para nosotros, ¿no? A pesar de estos más de 70 años de tradición que llevamos, nosotros siempre nuestra venta está enfocada a puestos de mercado, a algunos restaurantes, hoteles, en fin, al por mayor, ¿no? A distribuidores y demás. Pero hemos visto que ahí había una cosita que, igual que todos compramos por internet, podemos llegar a comprar ropa, podemos comprar tal. Yo creo que ya el consumidor final, primero, creo que no dispone de tiempo, ¿no? Como antes, a lo mejor, para ir a un sitio, comparar, venirse al otro y comparar, ver este, ver el otro. Y desde casa ya, hoy día, creo que todo el mundo se está habituando, sobre todo las nuevas generaciones, a comprar. Y mire, fue una apuesta que decidimos, pues mira, vemos tendencias, según las estadísticas que vimos, que por desgracia el mercado tradicional, a lo mejor está el volumen de ventas de carne transformada, que es el nuestro, está disminuyendo, y el único que está aumentando prácticamente es el comercio online. Entonces decidimos hacer una pequeña apuesta por ver y oye, la gente luego le gusta ver porque ve que es una empresa tradicional, que son muchos años, le das esa confianza. Y creo que en este caso, por ejemplo, que no todos son iguales, porque aunque un jamón tenga, digamos, una brida roja y el del vecino tenga otra brida roja, dentro de un mismo tipo de jamón hay diferentes calidades. Entonces, yo creo que la primera opinión que tiene ese consumidor es desconfianza. Pero una vez que hace esa prueba y ve que le ha gustado, ve que ha tenido un buen servicio, repite y repite y repite. Y manda el enlace. Mandamos cositas, ¿no? Trabaja las redes sociales, enviarlo bien, bonito. No es como antes, a lo mejor, que nos mandaban en una caja blanca cuatro jamones y ya está, ¿no? Ahora tiene que ir, pues, con logotipo bien puesto, una tarjetita. El packaging, ¿no? El packaging, exactamente. Y la verdad es que, bueno, es una cosita ahí que ahora mismo es residual, pero consideramos que puede tener mucha proyección, la verdad. Qué bueno, entonces os estáis reciclando y más o menos, ¿no? Va para adelante la cosa. Oye, inevitable. Y ha habido otra cosa con el cerdo ibérico. Yo no sé si recuerda, los que ya somos un poquito ya entrados en años, yo de chico, bueno, cuando llegó la presa ibérica nos resultó una cosa extraña. Es decir, ¿presa ibérica eso qué? No. Primero la palabra presa, que no la habíamos oído hablar, por lo menos aquí en Cádiz, no sé, allí en Badajoz me imagino que sí, pero luego ya empezaron la presa, el lagartillo, la sorpresa, yo qué sé, la pluma ibérica. La pluma también, y entonces, el abanico. Claro, estamos conociendo unos cortes en fresco del ibérico que me imagino que de alguna manera ha influido en la industria vuestra, ¿no? De jamones y de embutidos en general. Claro. Yo ahí copio una frase que dice siempre mi padre, que dice, si hoy día ya de lo que es el magro del cerdo sacamos, como bien has dicho, la pluma, el secreto, tal y cual, ¿qué magro nos queda nosotros del cerdo para luego elaborar un buen chorizo o un buen salchichón, ¿no? Entonces cada vez es más difícil, pero claro, al final el negocio o la industria también te lo exige. Tú cuando matas un cochino, pues al final tienes tú que diversificar, ¿no? Intenta también quedarte con buenas cositas para luego elaborar tu buen salchichón, tus buenos chorizos, que es lo que principalmente lleva la carne picada. Sí. Pero claro, había habido gran cambio, sobre todo yo creo que por el consumo también en los restaurantes y demás. Por ejemplo, hace dos años se puso muy de moda el lagarto de espinazo. Cuando eso era algo que no se consumía, que son dos tiras, dos que bajan la columna del cochino. Buenísimo. Muy jugosa, está muy buena, claro. Pero por ahí ha ido el tema y está continuamente cambiando el sector. Yo creo que es muy versátil en ese sentido. Ya, qué bueno. Entonces, el cerdo se consume prácticamente todo. Y bueno, todo. Y vosotros, ahora, por ejemplo, ahora también han salido embutidos nuevos, porque antes yo recuerdo chorizo, salchichón, la morcilla, la caña de lomo, no sé qué, pero ahora está la presa, ¿no? La aceite también, ¿no? El lomito, que lo veo yo en algunos sitios por ahí. Claro, al igual que puede pasar, por ejemplo, con la cinta de lomo, que luego embuchada es la caña de lomo, la presa ibérica, si se embucha, es el lomito. Que hay mucha gente que confunde y cree que el lomito es un lomo pequeño, ¿sabes? Y al final es la presa ibérica, ¿no? Que es muy infiltrada, más infiltrada que la caña de lomo, por ejemplo. ¿A ti qué te gusta más, el lomo o de lomito? Yo soy de lomito, sí. Además, es que más infiltrado. Claro, ¿no? Mucho más es un invento, entonces, eso, no un descubrimiento, ¿no? Hombre, ya lleva años en el mercado. Bueno, años, pero que es reciente, ¿no? Dentro de lo que cabe, Dentro de lo que cabe. Luego, lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro caso,
caso, pues yo sí que lo tengo a lo mejor encumbrado, porque es uno de nuestros, en cuanto al embutido, es el embutido estrella. Al final un aliño muy artesanal, con especias de allí, de nuestra zona, y un toque que es único. Y permite darle ese sabor que lo hace. Bueno, ¿y cómo se distinguen los distintos embutidos, en general, me refiero, los embutidos de tu zona, de tu tierra, sobre todo yo creo que hay más similitud entre los de Badajoz y Aracena, Huelva, claro, que los de Badajoz y los de Salamanca, ¿no? Sí, estoy equivocado. Yo creo que la principal diferencia está en lo intenso del sabor, en lo fuerte, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí. Tiene más aliño y es más potente a lo mejor sabor de la zona nuestra, de lo que es la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, y también a lo mejor sur de Badajoz, que hay muchas industrias. Porque luego Salamanca utiliza unos aliños más suaves, y eso luego lo ve uno cuando sale a la calle a vender, ¿sabes? Yeah. Por ejemplo, digamos un morcón de presa bueno, ¿no? De estos de toda la vida. Ajá. En Andalucía es muy consumido. Aquí se consume mucho morcón de presa. Ajá. En Extremadura también. Pero luego, sin embargo, en Madrid no tiene mercado. Porque es mucho más intenso, más fuerte de sabor. Yeah. Y Salamanca, por su proximidad, trabajó mucho más el mercado de Madrid. Entonces, los que vamos ahora desde Extremadura, exactamente, tenemos que adaptarnos a eso. Igualmente, que si ellos venden sus productos aquí en el sur, a nosotros a lo menos van a parecer un poquito más soso, claro, exactamente. Más insulso, exactamente, más insípido. Entonces, según la tradición. De licores, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, ya en cuanto a los jamones, que antes yo creo que cada empresa ponía su criterio de calidad, ¿no? Le ponía 5J, no sé qué. Claro. ¿No? Y entonces había ahí un descontrol grande, pero ahora hay un control estatal de las etiquetas. Claro, claro. Sí, sí, eso. En blanca, verde, roja y negra. Exactamente, ¿no? Salió hace ya unos años un decreto en el que se establecía la norma de calidad del ibérico, que engloba principalmente las piezas nobles del cochino, que serían las paletas, los jamones y las cañas de lomo. Vale. Con lo que se pretende con eso es tener una trazabilidad desde que el cochino está en el campo y se sabe la raza y la alimentación para de esa manera etiquetarlo. Y de ahí salen los colores que son importantes para que la gente cuando vaya estas navidades, por ejemplo, a comprar una paleta, un jamón, una caña de lomo, puedan reconocer a simple vista lo que compran. Y es, por ejemplo, que hay que fijarse en exactamente, eso, que está pendiente de eso que tú vas a contar ahora. Vamos. Por ejemplo, en el jamón, ¿no?, que es más sencillo, llevan una brida, ¿no? Por ejemplo, puede ser blanca, que en este caso sería cochinos con alimentación intensiva de cebo. Sí, y luego pueden pero estabulado, esos son estabulados. Blanco estabulado de cebo. Ahí está. Luego verde, la etiqueta verde, que yo lo identifico que es bueno para que a lo mejor los espectadores se queden con ellos. Verde al campo, exactamente, que se llama cebo campo. Y estos cochinos están criados en libertad y se alimentan de los recursos naturales que van cogiendo y de piensos naturales también. Los pastos, pero luego le dan cebo. Claro, ¿no? Le dan pienso, pero lo comen libres en la dehesa, extensivo. Vale. Que esa sería la verde, y luego pasamos a la bellota, que serían la negra o la roja. Vale. La negra sería el 100% ibérico y la roja englobaría al 50% y el 75% de raza ibérica, que es un poquito menos ibérico. Vale. También criados en extensivo, que esos solo comen bellota. Vale. Exactamente. O sea, que el rojo y el negro solo come bellota, y la diferencia entre rojo y negro es que el negro es 100% ibérico y el rojo es 50% o 75%. Exactamente. Y luego entre el verde y el blanco, que el verde es, según la praderita, exactamente, y el blanco, en granja. El pobre cerdo está estabulado, como las gallinas. Exactamente, ese pobre se mueve poco en su vida. Ya, pues yo creo que está quedando bastante clara la cosa con eso. Ya por lo menos sabemos, porque cuando vamos a comprar, claro, tú dices, ¿qué? He comprado una paletilla baratísima. Bueno, espérate, vamos a ver. Primero que nadie regala. Claro. El momento de los cuñados ahora en Navidad, ¿no? Pues yo he visto tal, y si no tiene esto, y de ¿qué te ha costado eso? Claro. Si yo la compro, espérate, ¿no? A ver qué está comprando tú. Luego a mí sí que me gustaría también hacer hincapié en una cosa, porque aparte de lo que controla esa norma de calidad, que digamos que hay organismos que se encargan de vigilar que esos cochinos han comido eso, de también que esos jamones se han hecho bien hechos, tal, luego cada fábrica también hace cosas
bajo su propia norma de calidad, digámoslo, claro, ¿sabes? Son igualmente válidas, claro. Exactamente, son pues igualmente. La comparan con ellos mismos, ¿no? Claro. Este que yo te vendo es un poquito mejor que este que yo te vendo. Ahí está, también. ¿No? Tú ya lo que tienes que hacerle a ese cliente, explicarle ese cochino cómo es, contarle las cosas de verdad como son, y sin a lo mejor tener esa brida de colores, pero puede ser igualmente de calidad. Yo a la gente le recomiendo que confíen pues en empresas que lleven toda la vida haciéndolo, que lo lleven haciendo bien, que den confianza al consumidor. Y a lo mejor tampoco huir de lo que no tiene esa norma de calidad. Sí, 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 porque a lo mejor uno rojo es mejor que uno negro malo. Claro, claro. Uno rojo de una empresa es mejor uno que uno negro de otra que no. Pasa en mi pueblo, por ejemplo, a lo mejor que hay muchos ganaderos que tienen a lo mejor sus poquitos de guarros, 20, 30 cochinos, y a lo mejor son gente que no, por temas de papeleo y demás, no quieren a lo mejor entrar en esas complicaciones de que vengan los veterinarios, que no vengan. Que den el marchamo de tal. Exactamente, ¿no? Pero es que a lo mejor tienen unos cochinos que son excelentes y son los mejores que van a encontrar en el mercado, ¿sabes? Ya. Entonces, por eso también hay que darle, yo creo, a esa gente ese espacio y ese lugar. Sí, sí, sí. Porque también tienen una calidad probablemente muy buena. Ya. Pero ante la duda, ante no tener ni idea, por lo menos sabes que. Los mínimos los tiene. Los mínimos. Una referencia. Exactamente, exactamente. Los mínimos los tiene. Claro. Ya luego si está metido en el tema y va a buscar y tal, y tiene gente de confianza que te vende. Correcto, tiene. Claro. Tú, esa persona, tú le llevas comprando toda la vida en el mercado, ¿no? Y te. Pues mira, hombre, te sugiero mejor este y tal. Oye. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos aprendido bastante de esta historia y a ver si nos da para comprarnos alguna paletilla de esa buena. Sí, hombre. Y comemos estas Navidades, que ya que no podemos salir, por lo menos en casa, nos comemos alguna cosita de esto, o un buen choricito o un salchichón, que yo ahí muero, con un salchichón. Muy, muy bueno, yo también soy fan del salchichón. El salchichón, yo ahí muero con. Prefiero un salchichón bueno a un jamón malo, eso. Hombre, obviamente. Toda la vida de Dios. Sí, así que bueno, ya con la boca hecha agua nos vamos y volvemos enseguida, en unos segundos. Bien, segunda parte del programa, les recuerdo que estamos con Jesús Ceballos de Badajoz, de un pueblito de Badajoz donde tienen una industria de jamones y embutidos, ¿no? De la industria del cerdo en general. Hemos tenido una primera parte donde hemos charlado largo y tendido y no hemos quedado todo con la babita caída. Así que vamos a entrar ya en las historias. Sabes que te vamos a contar 5 historias. Una de ellas es un farolazo que intentaremos colarte, como es lógico. Así que la primera nos la va a contar nuestro amigo Julio Terrón y nos vamos a la historia de Australia, nada menos. O sea, es que no solamente Australia, sino el Nuevo Mundo en general se repobló con muchas veces con presidiarios, con gente o muchos aventureros, tenían un carácter especial, unos muy agresivos, otros gente que no conseguía fortuna en su sitio y aventureros. Claro. Entonces, ese carácter especial de alguna manera parece que imprimió carácter a los habitantes de allí, o por lo menos eso dicen. Yo no me creo mucho que eso ocurra, ¿no? Que esté en el ADN, en los genes de esas personas y que incluso derive hasta tanto tiempo. Pero bueno, la historia que nos va a contar, que tiene en parte que ver con esto que estoy contando yo, habla de los descendientes de los australianos. ¿Quiénes eran los australianos y cómo se? Pues eso es lo que nos va a contar nuestro amigo Julio. Venga, adelante, Julio. Cada país tiene su leyenda negra. Nosotros tenemos una leyenda negra enorme por culpa de los ingleses y los holandeses, pero los ingleses también las tienen. Y los australianos, pues les toca sufrirla, porque muchos de ellos incluso, y la gente piensa, que los australianos pues descienden de que son una especie de herederos de los hijos de puta, porque ¿qué significa sin ganas de ausentar? Un hijo de puta sería el hijo de una prostituta. Últimamente aquí en España se usa el hijo de puta como ejemplo de mala persona y pierde el dramatismo, ¿no?
pero oficialmente un hijo de puta es el hijo de una prostituta. Bueno, ¿a lo que voy? Resulta que Londres en el siglo XVIII era una ciudad de 800.000 personas, había gente muy rica, pero en los puertos había mucha gente indigente, mucho ladrón, mucho criminal. Llegó un momento que las cárceles se llenaron de gente convicta por todo tipo de causas. También había prostitutas entre las mujeres. Había un código sangriento que el que cogían, pues fácilmente se le podía matar. Pero a pesar de eso, de esa ley constrictiva, los delitos seguían y las cárceles estaban súper llenas. No se le ocurrió a la corona otra cosa que fletar 11 barcos con 500 y pico hombres y 200 y pico mujeres y 500 y pico funcionarios, en largar a toda esta gente convicta y largarla a colonizar Australia. Llegaron allí, a la bahía de Sydney, pero se le moría el ganado, la siembra no, el trigo no se criaba, tuvieron muchas penurias y llamaron a la metrópoli pidiendo ayuda. Como el problema seguía, los ingleses dijeron, bueno, la única forma de que estos tíos se asienten es que formen familia, esto lo que necesitan son más mujeres. Y cogieron a 222 mujeres convictas también, las embarcaron y efectivamente ahí iban bastantes prostitutas, pero otras que no lo eran. Durante el trayecto, pues muchas mujeres de estas que vivían bajo cubierta, bastante mal, pues se ligaron a algunos oficiales y marineros y consiguieron mejorar su vida. Hubo incluso una prostituta que organizó a otras prostitutas y formó lo que fue un burdel a bordo. Y en cada sitio que paraba, Canarias, Río de Janeiro, no sé qué, pues los tíos iban, las mujeres estas iban haciendo negocios. O sea, que el buque tardó muchísimo más en llegar a su origen. Y cuando fueron recibidos por los nativos que necesitaban ayuda y comestibles, hubo una gran decepción, dice, necesitamos solucionar los problemas, encima nos traen 222 mujeres. Menos mal que al mes siguiente llegaron los pertrechos y la cosa se tranquilizó. La cuestión es que estas mujeres convictas, cuando salen de Inglaterra, que allí tenían mala fama, cuando llegan a Australia, su currículum está limpio. Y de hecho, pues se reprodujeron, formaron familia y formaron pues toda la colonia inglesa que se formó allí. Los propios australianos, en base a esto, pues sienten que algunos de sus antepasados quizás no sean tan dignos. Pero no fue tanto, ¿eh? Porque el 20% eran prostitutas, pero el 80% era por delitos menores. De hecho, fijaros, una tal Mary Wyder fue encarcelada 3 meses por robar un vestido para comer. Le dijeron o 3 meses o para Australia. Ella decidió Australia. De esa mujer cuenta la historia que hay 300 descendientes directos, decenas de miles de personas, y el primer ministro del año de hace una década era heredero de esta Mary Wyder, es decir, que no era, este ministro no era hijo de una prostituta, sino una persona de un delito menor. Así que tampoco hay que exagerar, aunque los ingleses no nos caigan a mucho bien, exagerar la leyenda negra. No todos los que fueron eran unos hijos de la Gran Bretaña. Muy bien. Bueno, y después la historia que se entrelee de esto es la desgracia de estas mujeres que fueran deportadas, ¿no? Porque bastante desgracia tenían, ¿no? Ya porque eran mujeres que no podían subsistir de otra manera. Y que encima pues eran delincuentes y encima deportadas en un barco a tierras extrañas y una vida muy triste, claro. De hecho, aquí en Cádiz pasó algo, en Cádiz hay una leyenda también que dice que deportaron a todos los homosexuales de España y entonces lo trajeron a Cádiz y se quedaron aquí, por eso está la fama esa que dicen que sufrimos. Yo no he sufrido ninguna fama de esa, por supuesto, además que es una pamplina, porque si se quedaron aquí, lo que no hicieron es reproducirse entre ellos y que además fuera de heredado, eso, qué tontería. Pero bueno, pamplinas de la historia. Siguiente historia nos va a contar Javier Fornel. Y nos va a hablar de la estanquera de la Armada. Y curiosísima historia. Venga, adelante, Javier. En estos días o en estos meses hay una película que ha sonado bastante, porque era uno de los grandes clásicos que iban a reinventarse y que iba a lanzarse al cine. Y por el COVID no ha podido ser. Hablamos de la película de Disney, Mulan. Ese Mulan nos habla de una chica que se alista en el ejército chino y que se convierte, se disfraza de hombre, había que decir, para poder participar en las batallas. Bueno, pues esa historia tiene un antecedente real en España, un antecedente que nos lleva a finales del siglo XVIII... cuando una chica, Ana María Soto y Alama, de un pequeño pueblo de Córdoba, decide alistarse en el ejército. Obviamente, mujer como era, no podía hacerlo. ¿Y qué decidió? Disfrazarse de hombre. Como hombre, con el nombre de Antonio María Soto, tampoco se comió mucho la cabeza,
va a embarcar en uno de los grandes buques españoles. Va a participar en distintas batallas, como la batalla del Cabo de San Vicente o la batalla de Rosas. Va a estar embarcado en distintos navíos, hasta en cuatro, incluyendo el Matilde, una de las grandes fragatas españolas. Durante todo ese tiempo nadie la va a descubrir, nadie se va a dar cuenta de quién es, hasta que 5 años después de haber entrado, en 1798, va a ser definitivamente descubierta ese engaño que ha realizado, y se le va a expedir licencia, eso sí, con honores y con el cargo, con el título de sargento primero, título y sueldo. Sin embargo, lamentablemente, ni ese cargo ni ese sueldo era suficiente para mantener una vida a finales del 18, a principios del 19, y se tomó una decisión salomónica por parte del ejército de la Armada Española: ofrecerle un estanco. Ese estanco, que regentaría hasta que falleció a los 58 años de edad, es el origen de que muchos de los estancos españoles estén vinculados a la Armada. Una mujer que fue pionera en todos los sentidos, desde la entrada en el ejército hasta conseguir que muchas viudas de marinos tuvieran un sustento a la muerte de sus esposos. Muy bien, la historia de la mujer en la Armada, seguimos hablando de mujeres, ¿eh? Así que, curiosa, ¿verdad? Muy interesante, sí. Pues, ahí estaba nuestro amigo, Javier, con la mascarilla, que algunas veces, como estamos acostumbrados a leer en los labios, algunas veces dices, ¿qué es lo que ha dicho? Pero bueno, hay que dando ejemplo. Nosotros no tenemos mascarilla porque mantenemos una distancia, como ven ustedes, de más de 2 metros, con lo cual nos permitimos el estar sin mascarilla. Bien. Siguiente historia nos va a contar Jesús Carrillo, y nos vamos a una historia de gladiadores y además en Cádiz. Venga, adelante. Hola, muy buenas a todos. Para la historia de hoy nos vamos a trasladar al Cádiz de hace unos 2000 años, cuando Cádiz, o este territorio, era conocido como Gades. Es conocido por muy pocos que la ciudad de Cádiz tuvo su propio anfiteatro. Este coliseo gaditano se situaba por las cercanías de lo que hoy en día son las murallas de Puerta Tierra. Gracias a numerosos textos y dibujos conocemos esta información. Pero hoy vamos a contar la historia que sucedió en otro anfiteatro que tuvo Gades, que tuvo Cádiz, justo antes de tener este en la ciudad de Cádiz. Se desconoce exactamente dónde, hubo uno, pero de madera. Igual que ocurriría años más tarde, muchos años más tarde, con las plazas de toros, en el Cádiz romano hubo un anfiteatro, un coliseo gaditano de madera. En este coliseo gaditano llegó hasta aquí un ex legionario de Pompeyo, pompeyano. Como ya sabemos, los pompeyanos, Pompeyo era el enemigo de Julio César, y César era muy amigo de los que mandaban en Cádiz, de la familia de los Balbos. Por tanto, cuando llegó este ex legionario pompeyano, para estos Balbos no fue una grata noticia, ya que luchó para el enemigo de su gran amigo Julio César. Pues bien, este gladiador, conocido como Fadio, llegó hasta tierras gaditanas y fue mandado luchar primero contra animales en este coliseo gaditano de madera. Él ganó esta batalla y los Balbos decidieron mandarlo para una siguiente pelea, para una siguiente batalla, la cual se enfrentó contra gladiadores, contra humanos. También la ganó, y en este caso, como estaban recelosos estos Balbos, quería que luchara una tercera vez, a ver si así conseguían acabar con este tal Fadio. Así fue, este Fadio estaba indignado, porque además de que no le pagaron por luchar, pues querían verlo muerto, así que decidió esconderse entre el público. El público evidentemente lo apoyó, pero estos Balbos decidieron, en este caso Balbo el menor, el cual tenemos una estatua en una rotonda de Cádiz, decidió que lo apresaran, que lo enterraran a mitad de cuerpo, envuelto en una túnica, la cual prendieron en fuego. Por tanto, fue una muerte horrible, como podemos imaginarnos. Y este suceso tan curioso y tan desconocido ocurrió en las tierras, en las arenas de este coliseo gaditano hecho de madera, el cual, como os digo, desconocemos dónde se ubicó, pero en algún lugar de la Tacita de Plata seguro que queda algún resto. Y bueno, con esta historia me despido de vosotros y nos vemos muy pronto con una nueva. Muy bien, qué curiosa la historia de las que no habrán ocurrido en Cádiz, imagínate, con 3.000 años de historia, ¿no?
Siguiente, ¿te ha gustado? Sí, ¿no? Sí, son interesantes. Te están gustando, pero... Sí, la verdad es que me surgen muchas dudas, porque son muy creativas y todas dicen, puede ser verdad, puede ser verdad. Y las cuentas muy bien, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Que es la cosa que tú dices, esto tiene que ser verdad, porque con la riqueza de detalle que empiezas está teniendo... Empiezas pensando una cosa y luego termina a lo mejor, uy, pues lo mismo. Qué bueno, muy bien. Pues bueno, vamos con la siguiente historia, que nos la va a contar nuestro amigo Mario del Valle. Y bueno, es una historia un poco escatológica, pero es, además de escatológica, cotidiana, porque es algo que todos estamos habituados a hacer con nosotros mismos. Pero ¿y los reyes? Que cuando tú te imaginas los reyes, dices, ¿te imaginas al rey ahí sentado en el trono? No en el trono de trono, sino el de tronar, el de tronar. Pero bueno, pues por ahí va la historia. Venga, a ver qué nos cuenta Mario del Valle. Pónganse en lo peor. Hola, buenas. Hoy vengo a hablaros de una historia para los que pensáis que tenéis un trabajo, a lo mejor que no estáis a gusto con él o que pensáis directamente que vuestro trabajo es una mierda. Deciros que hubo un trabajo que verdaderamente sí lo fue, que fue el de los mozos de las S. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues la Casa Real Inglesa decidió que los reyes necesitaban una persona al lado, que por cierto no solía ser una persona por último, al principio sí, ya os contaré, ¿no? Pero por último solía ser una persona, un aristócrata, una mano derecha del rey, pero ¿qué hacía esa mano derecha? Pues acompañar al rey a sus aposentos, le ayudaba a obrar, le daba el paño cuando terminaba para limpiarse, recogía sus heces, le llevaba el retrete de un lado a otro, en aquella época un retrete de madera portátil, de un lado a otro, pero aparte de ser un trabajo un poquillo escatológico, sí que es verdad que todo el mundo los quería tener por último, porque era prácticamente la mano derecha del rey. Daros cuenta que era una persona que pasaba muchas horas al lado del rey, no con un buen olor, pero sí con una buena conversación. El rey le contaba todo a esta persona, necesitaba que esa persona fuera una persona de confianza. Aparte, era el único que tenía derecho a entrar en sus aposentos sin llamar. Podía incluso hasta tener un sello real para firmar documentos. Por último, sí que es verdad que llevaba hasta las finanzas del rey, pero sin dejar de lado el que el rey obrara a gusto, el ver el color del tema por si estaba desnutrido o por si tenía que comer de otra manera. Y no fue moco de pavo, ¿eh? Duró 2 siglos este trabajo. El último fue a finales del 18, fue un tal, el último mozo de las S fue James Hamilton. Y bueno, he contado realmente hasta el último, pero lo interesante de esta historia fueron los primeros. Ustedes sabéis que entre Inglaterra y España en aquella época siempre hubo su tira y afloja, y en una de estas guerras, estas batallitas, en cautiverio se llevaban a españoles y en este caso a andaluces, hasta tal punto de que hay veces que la conquista era de gente de la aristocracia andaluza. Claro, ellos como buenos ingleses y siendo de la aristocracia, pues intentaban tenerlos, bueno, aunque estuvieran en cautiverio, tenerlos bien atendidos. Bueno, pero los tenía bien atendidos, pero con ese doble sentido, esa fina ironía inglesa de que al final realmente a estos andaluces de la aristocracia los tenían para limpiarle las feces al rey de turno. ¿Qué pasa? Aquí en España, cuando intentaban intercambiar alguna persona que estuviera en cautiverio aquí de los ingleses con los que estuvieran allí de españoles, siempre intentaban tirar por lo más alto, ¿no? Por la gente que estuviera en la aristocracia, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban las cartas allá a Inglaterra, los ingleses la transcribían tal como sonaba: traernos a un mozo de heces, a un mozo de heces, pero a ellos les sonaba Essex, a un mozo de Essex. Con el tiempo, y transcribiendo esa palabra de Essex, llegó hasta formarse un ducado, el ducado de Essex. Lo que pasa que claro, que ya cuando llegó a ese ducado, se sabe cómo son los ingleses, ya no era gente de medio pelo, sino gente, como os he contado al principio de la historia, gente de postín,
gente buena, fíjate, después lo que consiguieron los duques de Essex. Muy bien, historia más curiosa. Muy bien. Lo de los mozos de... Vamos, lo de ese oficio sí es muy conocido, ¿no? Sí. El de el que le limpiaba el culete al rey. Lo que queda por ver aquí, si es verdad o no, que parte. Eso dio origen al condado de Essex. De Essex. Muy bien. Así que siguiente historia nos lo va a contar nuestra amiga Begoña García, ya casi una veterana en este programa, que nos va a hablar de una historia que nos suena mucho por una canción de Carlos Cano, la de María la Portuguesa, ¿vale? ¿Quién era María la Portuguesa? ¿De dónde salió? Así que Begoña, que conoce esta historia y muchas más, ella es guía turística en Cádiz, tiene una empresa que se llama Bego Tours, pero escrita como B-E-E de B, oveja, Go, Bego Tours. Ah. Qué curioso. Molina, sí. Qué buena idea, Bego, hija. Venga, pues a ver qué nos cuenta Begoña. Ah, adelante. Buenas tardes, hoy venimos a contarles la historia de nuestra particular María la Portuguesa. Bien he sabido que en todos los puertos de mar eran comunes las casas del lenocinio. Estas casas, pues bueno, eran donde las mujeres ofrecían sus servicios. Ya en el siglo XVII contábamos con una mancebía donde se recaudaban impuestos por las autoridades de la práctica de estas actividades. Lo que pasa es que fueron más bien castigadas a medida que fue pasando el tiempo. A principios del siglo XIX incluso se prohibió que las mujeres que se dedicaban a esta actividad pues permanecieran en sus casas durante todo el día, tan solo pudiendo salir por la noche, y no solo sancionándolas a ellas, sino sancionándolas a ellas, a sus dueñas y a los policías que en algún momento hicieran la vista gorda o incluso se dejaran sobornar. El caso es que estas mujeres, pues bueno, han existido de toda la vida y, como decimos, aún más en los puertos de todas las ciudades, contando prácticamente cada barrio con una de estas casas donde se ofrecían este tipo de actividades. Las había populares, las había más discretas, las había más limpias, las había de estilo francés, oculta, a la vista de todos. Así que bueno, había diferentes tipos de ellos. Y relacionado con estas casas del lenocinio, nos encontramos con la historia de María de Nacimiento Farias. Esta chica era conocida como María la Portuguesa, y el hecho que venimos a contarles hoy ocurrió el día de San Juan del año 1918. Resulta que María, como decimos, conocida como María la Portuguesa, se encontraba en la calle Hércules, esquina con la calle San Telmo, y bueno, los chiquillos también andaban por esas calles. Precisamente estamos diciendo que era el día de San Juan, quemándose unos juanillos en la Plaza Fragela. María, pues bueno, se encontró con el que había sido su amante durante muchísimo tiempo, durante el tiempo que ella vivió en Huelva, y no sabía que él había estado indagando, había estado investigando acerca de su paradero, pero el caso es que bueno, se llevó una sorpresa cuando lo encontró. Lo cierto es que en un principio pareció incluso que ambos se alegraron de verse, pero la conversación o la relación se iría enredando cada vez más, hasta el punto en el que él sacó una navaja de barbero y le hizo, pues bueno, un corte, ¿no? Le embistió un puñal en la barbilla. Ella, pues bueno, bastante asustada, solo salió corriendo a la casa de socorro más cercana, se armó, pues bueno, imagínense un gran alboroto en el entorno, y bueno, en este momento él decidió quitarse la vida apuñalándose, así que una ambulancia igualmente lo recoge y lo lleva hasta el hospital de Mora. Ambos sobrevivieron. De hecho, pues bueno, él salió del hospital, ella estuvo en su casa, fueron muchas las personas que se agolparon para interesarse por el estado de ambos o por simple curiosidad. Y bueno, ¿quién nos dice que esta María la Portuguesa no puede guardar alguna relación con la copla o con el fado que compuso posteriormente Carlos Cano, ese artista que tanto quiso y tanto admiró nuestra ciudad? Muy bien, pues otra historia más de nuestra ciudad,
Ya nos cuenta María, que está investigándola, por cierto, a fondo, ¿no?, de la historia de Cádiz en todos sus aspectos, para luego contárnosla cuando hacemos la rutita, claro, esta que organiza y tal, y porque además es porque le gusta a ella. Así que estas son las cinco historias, te las vamos a recordar, se las vamos a recordar a ustedes con un detallito de cada una, como siempre. Venga. Los ingleses dijeron, bueno, la única forma de que estos tíos se asienten es que formen familia, esto lo que necesitan son más mujeres. Y cogieron a 222 mujeres convictas también, las embarcaron y efectivamente ahí iban bastantes prostitutas, pero otras que no lo eran. Durante el trayecto, pues muchas mujeres de estas que vivían bajo cubierta, bastante mal, pues se ligaron a algunos oficiales y marineros y consiguieron mejorar su vida. Pero la conversación o la relación se iría enredando cada vez más hasta el punto en el que él sacó una navaja de barbero y le hizo, pues bueno, un corte, ¿no? Él le embistió un puñal en la barbilla. Ella, pues bueno, bastante asustada, solo salió corriendo a la casa de socorro más cercana, se armó, pues bueno, imagínense un gran alboroto en el entorno. Va a ser definitivamente descubierta ese engaño que ha realizado, y se le va a expedir licencia, eso sí, con honores y con el cargo, con el título de sargento primero, título y sueldo. Sin embargo, lamentablemente, ni ese cargo ni ese sueldo era suficiente para mantener una vida a finales del 18, a principios del 19, y se tomó una decisión salomónica por parte del ejército de la Armada Española: ofrecerle un estanco. El público evidentemente lo apoyó, pero estos Balbos decidieron, en este caso Balbo el Menor, el cual tenemos una estatua en una rotonda de Cádiz, decidió que lo apresaran, que lo enterraran a mitad de cuerpo, envuelto en una túnica, la cual prendieron en fuego. Por tanto, fue una muerte horrible, como podemos imaginarnos. Y este suceso tan curioso y tan desconocido ocurrió en las tierras, en las arenas de este Coliseo gaditano. ¿Qué pasa? Aquí en España, cuando intentaban intercambiar alguna persona que estuviera en cautiverio aquí de los ingleses con los que estuvieran allí de españoles, siempre intentaban tirar por lo más alto, ¿no?, por la gente que estuviera en la aristocracia, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban las cartas allá a Inglaterra, los ingleses la transcribían tal como sonaba: traernos a un mozo de heces. Bien, pues nada, estas han sido las historias, el recordatorio, ¿qué te parece? Pues la verdad es que he estado dudando entre varias. En un principio pensé en la de la mujer que se alistó, ¿no?, en el ejército, sí, y luego la descubrieron posteriormente, la tanquera. Pero finalmente me decanto por el de los mozos de heces, ¿no? Porque creo que luego esa derivación del nombre en un condado me parece un poco turbulento, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que por ahí pueden ir los tíos. Muy bien, venga, vamos a ver por dónde va la cosa. Trolazo increíble, pero a medias. A ver, si has caído, no sé si habrás caído, si has caído, darte un poquillo de vidilla, porque el principio de la historia real, los mozos de las heces existieron, lo crearon los ingleses, pero que ya se llevaran a gente de la alta alcurnia de aquí de España y que le limpiaran el tema a los reyes y eso, y que de ahí venga el ducado de Essex, trola gorda. Queda claro, sí existe el oficio ese, sí existe esa ocupación que la tenían muchísimos reyes, ¿no? Yo, cómo se iban a limpiar ellos con sus manos reales, no, ni mucho menos, ¿no? Habiendo gente que te la limpie. Pero lo del condado ese era un trolazo, efectivamente. Así que eso ha sido un placer tenerte por aquí. Ha hecho un viaje desde Badajoz aquí, expresamente para venir al programa. Bueno, es un placer para mí. Así que te lo agradecemos mucho. Y nada, que esta es tu casa y esta es tu ciudad. Muchas gracias. Cuando tú quieras. Señoras y señores, hasta la semana que viene.